Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Manuel Aguilera, responsable de contenidos de República, y les damos bienvenida a un nuevo webinar de República. Un webinar que yo calificaría hoy del webinar perfecto, porque tenemos el tema de la máxima actualidad, un tema en el que casi todos los profesionales, sea cual sea nuestra posición, directiva, trabajadora o al máximo nivel, sea cual sea nuestro nivel, nos está marcando mucho, que es hablar de las claves de cómo gerenciar el trabajo remoto en tiempos de coronavirus, que es un tema, como decía, de la máxima actualidad y del máximo interés. Pero además de ese tema tan perfecto, tenemos una conferencista, una ponente hoy perfecta también, porque es un lujo contar con Silvina Moschini, que es una emprendedora, una experta en innovación y además una luchadora por el fin de la brecha de género en el mundo laboral, que nos va a contar cuáles son esas claves para trabajar bien, para que ese trabajo remoto sea productivo y no sea lesivo para ninguna de las partes, ni para jefes, ni para trabajadores, ni para nadie, y realmente funcione, ¿no? Les voy a dar unas pinceladas de quién es Silvana Moschini. Silvana Moschini es una multipremiada emprendedora serial, conferencista internacional y experta en tecnologías disruptivas. Es autora de libros y artículos de opinión publicados en más de 140 medios alrededor del mundo. Además, es LinkedIn influencer junto a más de 500 líderes, pensadores e innovadores de todo el globo. Es una de las principales expertas en economía digital y, en particular, en cómo la cuarta revolución industrial está transformando la fuerza de trabajo global, empoderando mujeres y acelerando reformas de gobiernos. Silvina, además, es fundadora de un ecosistema de compañías que capitalizan en la nube para conectar negocios y talento con modelos bajo demanda, incluyendo Transparent Business, una plataforma para gestionar y monitorear fuerza de trabajo remota que está impulsando la transparencia en las contrataciones públicas y privadas para eliminar la corrupción y la pérdida del dinero por fraude y sobrefacturación. Y SeaWorks, otra plataforma innovadora que utiliza la tecnología para cerrar la brecha de género, como decía antes. Además, Silvina es columnista en muchos medios, entre ellos en CNN en español. Comentábamos antes de empezar bueno, hablamos de tiempos de coronavirus, pero vamos, el trabajo remoto está claro que ha venido para quedarse, ¿no? Que de alguna manera hablamos todos de cómo va a ser nuestro mundo futuro, cada uno en el país en el que estamos, cómo va a ser nuestro día a día, nuestra vida, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, pero lo que es seguro es que el trabajo remoto va a seguir formando parte, como estos días, de la cultura de muchas empresas y probablemente, bueno, pues hay muchas tareas que seguiremos desarrollando desde cada uno de nuestros hogares. Y bueno, pero bueno, lo vamos a dejar hablar a Silvina, que es la experta y la que nos va a contar. Quería antes agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, que son los que facilitan que hagamos estas iniciativas. Recordar a Ferco, a Cementos Progreso y a Banco Industrial. Y la dinámica va a ser la siguiente. Como siempre, va a hablar Silvina. Desde ya pueden estar enviando sus preguntas a través del chat. Yo, junto con el equipo de República, las vamos a filtrar y ojalá después de su charla seamos capaces de que Silvina conteste a todas las preguntas. Así, sin más, no quito más tiempo para que podamos escuchar estas claves para desarrollar óptimamente nuestro trabajo de manera remota en tiempos de coronavirus y en lo que viene. Así que, Silvina, te agradezco que estés con nosotros. Y te cedo la palabra. Bueno, Manuel, muchísimas gracias Rodrigo por la invitación también y muchas gracias a todos. Yo, además de lo que dijo Manuel, una emprendedora enamorada de la tecnología, no por lo que la tecnología trae en términos de productividad o porque nos permite trabajar de cualquier lado o porque hace nuestras compañías más eficientes. Soy enamorada de la tecnología porque la tecnología puede cambiar la vida de la gente, haciendo que más mujeres puedan ser parte del mercado laboral, que personas que viven en lugares bellísimos como Guatemala puedan trabajar
desde Guatemala para el mundo, porque permite que haya más inclusión y porque, por supuesto, también nivela las oportunidades también para poder acceder a conocimiento. Así que soy enamorada de Guatemala, tengo mi proyecto favorito en Guatemala, les voy a contar un poquitito más de ello. Estuve en vuestro bonito país muchísimas veces, este año ya 2 veces, el año pasado como 6 veces, así que, bueno, ya les contaré un poco más de qué hacemos. Pero hoy vamos a hablar de trabajo remoto y vamos a hablar de lo que nosotros llamamos como cloud working, que es básicamente la capacidad que podemos tener como personas en esta era de gran transformación de trabajar de manera remota o distribuida. Y les voy a contar un poquitito cuál es la oportunidad que vemos, no solamente ahora, en tiempos de coronavirus, pues sí sabemos que esta pandemia nos cambió para siempre, y que nos cambió para siempre porque vimos que podemos hacer cosas que antes ni siquiera pensábamos que podían ser realizadas. Entre ellas, que podemos trabajar de casa, que podemos aprender a través de la computadora y que podemos hacer mucho más multitasking o muchas más cosas al mismo tiempo de las que pensamos alguna vez que podíamos hacer, sobre todo quienes tienen hijos y tienen que ocuparse de la educación al tiempo que están trabajando, al tiempo que están manejando un montón de variables. Así que es un periodo de gran transformación donde me gustaría, en vez de enfocarnos en las cosas malas que trae la pandemia, darles una mirada también esperanzadora de cuáles son las oportunidades que esto nos puede traer como latinoamericanos para poder capitalizarlas y poder usar, como dicen los chinos, en la crisis el peligro como una gran oportunidad. Y una de las cosas que trajo el coronavirus es que de golpe la mitad del universo, literalmente 3.9 mil millones de personas, fueron forzadas a permanecer en sus hogares. Las enviaron en la casa en cuarentena la mitad del universo. Esto ha forzado a muchas compañías, a miles de millones de compañías, a trabajar de manera remota, como la única manera para poder continuar siendo productivos, teniendo continuidad de los negocios, y lo mismo para el gobierno. Continuidad en el gobierno es clave también, y el trabajo remoto permite que se pueda seguir operando, aunque la persona esté en su casa desde la computadora y esté trabajando de manera digital. ¿Pero qué ha pasado? Esto se hizo, nos tocó hacerlos a muchos, no a mí porque creé una compañía que es precisamente para el trabajo remoto, así que vengo trabajando en temas de educación y en soluciones para que las empresas y el gobierno trabajen de manera remota desde el año 2013, cuando el trabajo remoto no era ni tan de moda ni tan popular y donde me tocaba explicar por qué era beneficioso trabajar de manera remota. Pero la mayoría de las compañías implicó de la noche a la mañana un cambio de modelo sin protocolos, sin procesos, sin manual de uso y sin herramientas para implementarlo. Entonces, vemos que esto trae muchos desafíos, pero también, como les decía, en vez de mirar el vaso medio vacío, me gustaría invitarlos a mirar el vaso medio lleno y pensar un poco en el contexto en el que pasa esto del coronavirus desde el punto de vista de la transformación digital. Hoy por hoy estamos viviendo una tormenta perfecta para este cambio, para esta aceleración. ¿Por qué? Porque por muchos años ya venimos viendo cambios en los modelos de negocio, seguro están familiarizados con Uber, con Airbnb, con Netflix, compañías que nos permiten acceder a lo que queremos sin necesidad de comprarlo. ¿Queremos un auto? Podemos llamar un Uber, un Cabify, queremos alguien que nos lleve un producto a la casa o a la oficina, podemos llamar un Glovo, podemos llamar un Rappi. Queremos un apartamento para ir de vacaciones, no tenemos que comprarlo, tenemos Airbnb. Pero también vemos una gran tendencia a compañías que están migrando a la nube de Amazon, la nube de Google, la nube de Microsoft en Azure. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido invertir miles o cientos de miles de dólares o millones de dólares en infraestructura tecnológica, como nos tocaba hacer hace varios años. También estamos viendo todo el auge que tiene el tema de inteligencia artificial, lo que llaman machine learning también, y la analítica de datos, que hoy nos permite anticiparnos a lo que necesita el mercado y poder predecir comportamiento de los consumidores, entre muchas otras cosas. También, por supuesto, una mayor conciencia ambiental, donde las compañías cada vez más están cuidando de no contaminar este precioso medio ambiente que muchas veces, y que ahora también tomamos más conciencia,
ha sido descuidado y que necesitamos cuidar entre todos. Pero tal vez lo más importante es el cambio generacional que estamos viviendo. Estos jóvenes, los millennials, que tienen menos de 34 años, ven el mundo completamente distinto a como lo vio mi generación, o como lo vio tal vez, en el caso de que ustedes sean también más cerca de los 40 que de los 30, la generación de ustedes. Los millennials van a ser el 75% de la fuerza laboral en Guatemala. El bono poblacional es un bono muy joven, con una enorme cantidad de muchachos y muchachas jóvenes que buscan un modelo de trabajo completamente diferente a lo que buscaba mi generación. Ellos quieren ser independientes, quieren trabajar de cualquier lado, quieren un sistema de trabajo que sea meritocrático, que les permita recibir retroalimentación de manera permanente, y sobre todo lo que quieren es que el contacto cara a cara sea intermediado por tecnología, tal y cual estamos haciendo nosotros ahora, a través de Zoom, a través de FaceTime, a través de Snapchat, a través de WhatsApp, cara a cara redefinido por tecnología, como nos toca en la era digital. Estos jóvenes van a ser el 75% de la fuerza laboral y ven el trabajo como algo que se hace y no un lugar a donde se va. Una premisa que nos tocó a todos aprender de golpe en la era del coronavirus. No sé si ustedes se acordarán en algún momento cuando, si alguna vez le dijeron a su jefe, ¿puedo trabajar de casa porque tengo hijos o vivo lejos, tengo que gastarme 3 horas, el tráfico en Guatemala puede ser bastante terrible, y la verdad es que no tiene sentido que esté yendo a la oficina si puedo trabajar en una computadora? Y el jefe le dice, no, no puedes hacer ese trabajo, tu trabajo no se puede hacer desde casa, tienes que venir a la oficina. Ahora van a poder decirle, ¿has visto que sí? Ese trabajo que me decías que no se podía hacer, sí se puede hacer desde casa. Y hoy, en medio de toda esta catástrofe, hemos probado que muchísima cantidad de trabajos que se hacen basados en la computadora pueden hacerse desde cualquier lado. Entonces, ¿qué entendemos? Entendemos que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va. Con esta premisa también pensamos en un concepto, que es un concepto muy importante, que es el concepto de transparencia. Para que esto funcione, tenemos que garantizar que haya transparencia para los jefes, para poder de qué es lo que está pasando con su equipo, que ahora está distribuido en la casa de cada uno, puede estar distribuido en distintas partes del país o en distintas partes del mundo. ¿Y por qué? Porque esta transparencia no solamente calma los nervios de los jefes, sino también nos permite colaborar de manera más eficiente. Y hay infinidad de estudios, incluso estudios que hemos hecho nosotros desde Transparent Business, mi compañía, que muestran que los equipos distribuidos. Y esto, en el mundo de recursos humanos, seguramente han escuchado hablar de lo que se llama equipos distribuidos, que es gente que trabaja desde cualquier lado, en forma distribuida, o equipos colocalizados, que es la gente que está en la oficina. Y los estudios muestran que los equipos distribuidos son más eficientes que los equipos colocalizados. En nuestro análisis, un 20 o 40% más, porque nosotros usamos tecnología para traer transparencia, para medir la productividad y poder documentar cómo podemos trabajar mejor cuando estamos trabajando con tecnología, sin importar a dónde está. Este es un estudio que hizo Sloan, que es la Facultad de Negocios del Massachusetts Institute of Technology, del MIT. Pero si hablamos de trabajo remoto, y esto para quienes aún no se han animado a discutir con los dueños de las compañías o con el liderazgo de la empresa, o si ustedes son los líderes de la compañía, ¿por qué después de coronavirus también es importante que piensen en utilizar este empujoncito que tuvimos como sociedad para abrazar este modelo de trabajo, que es un modelo que nos permite acceder a talento sin estar limitado geográficamente? Por ejemplo, una compañía que tiene una base en Ciudad de Guatemala puede contratar perfectamente gente que esté basada en Antigua, que esté basada en cualquier lado del país o incluso en el exterior. ¿Por qué? Porque si la persona trabaja remoto, da igual si está trabajando desde la casa, si está trabajando desde el lago, si está trabajando de donde sea, siempre y cuando tenga un buen acceso a Internet. Eso sí, el acceso a Internet es la condición sine qua non para que todo esto funcione. Por eso tenemos que trabajar también como líderes de compañías en lograr que también haya un nivel de conectividad que sea uniforme y que sea accesible para todo el mundo. Sé que
lo tienen como una de las prioridades también en los planes de gobierno, porque sin internet no hay desarrollo, y esta es una de las claves también para que pueda haber este acercamiento al talento sin importar a dónde está. Otra oportunidad que les brinda es la flexibilidad. Dice que en Guatemala se ha trabajado durante bastante tiempo y los modelos de contratación de tiempo parcial que fueron y vinieron todavía no es un tema resuelto. Pero también la capacidad de contratar de manera remota les permite tener flexibilidad porque pueden contratar en cualquier parte del mundo. Consultores internacionales que van a trabajar por proyecto, por horas, por jornada, por lo que ustedes quieran, también apoyando a vuestra compañía desde la comodidad de su casa, sin importar a dónde esté. Luego también les trae mayor eficiencia. Para darles una idea de referencia en costos, hay un promedio de un estimado de más o menos $10,000 que se ahorran anualmente por persona en gastos de infraestructura. Entre $10,000 y $20,000, depende obviamente de la compañía, de dónde esté ubicada, de cómo esté estructurada su plan de beneficios adicionales, su infraestructura o lo que sea, pero bueno, cada persona le cuesta a la compañía un montón de dinero. Si ahora estamos pensando en que en un escenario post COVID-19, donde van a tener que recibir nuevamente a los trabajadores y van a tener que garantizar 6 pies, que es como más o menos como 1,90 m de distancia, van a tener que tener más espacio. Entonces, genera una reducción de costos muchísimo mayor porque no necesitan espacio físico, porque no tienen que pagar un montón de gastos también los empleados para trasladarse a su oficina, porque también les ahorra en vestimenta, les ahorra en comida, pero también para los empleados, pues los ahorros son para empresas y empleados, les permite recuperar un estimado de 2 semanas anuales, que es el tiempo promedio que una persona gasta en trasladarse todos los días a la oficina. Más o menos 2 horas por día, son 2 semanas anuales que podrían tener extra de vacaciones. Entonces, hay una infinidad de razones sin ni siquiera mejorar las condiciones de satisfacción, mencionar las condiciones de satisfacción de los empleados, de los clientes internos que se logran con esta modalidad. Ahora, cuando pensamos en trabajo remoto, hay 3 desafíos que resolver. Si no todo es un lecho de rosas, como dicen, hay que saber hacerlo, y para saber hacerlo tenemos que aprender cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los desafíos que tenemos que resolver. Uno es el desafío de la confianza. Por supuesto, cuando uno le pide a alguien que vaya a la oficina, quiere asegurarse que aparece para trabajar. Y no es confianza a ciegas tampoco cuando uno pide a un empleado que vaya a trabajar a una oficina. Entonces, ¿cómo trasladamos este modelo al mundo digital? Enfocándonos en tener trazabilidad o tener un procedimiento que nos permita, por un lado, digitalizar el proceso de trabajo para saber quién está trabajando en cada cosa, para entender quién está sobrecargado y quién no, para entender cómo van progresando cada una de las iniciativas que se han sido asignadas, para entender cuál es el costo de cada proyecto. Digitalizando el proceso de trabajo resolvemos el problema de confianza y el problema de la rendición de cuentas. Sabemos quién está trabajando en qué. Y el otro problema que tenemos ahí, justito en el medio, es el desafío de la colaboración y la productividad. Hablamos que los equipos distribuidos son más productivos, pero tenemos que hacerlos más productivos. Para hacer que sean más productivos tenemos que asegurarnos que la gente esté efectivamente trabajando. Y yo sé, seguro que a ustedes les pasa que piensan que en la crisis la gente está trabajando mucho más y es mucho más productiva. Y es verdad, hay mucha tensión, hay mucha presión, estamos todos con la adrenalina hasta por aquí, y está todo el mundo trabajando muchísimo más de lo que debería estar. ¿Por qué? Porque todo esto es nuevo y estamos bajo un montón de factores externos que hacen que estemos dando incluso muchísimo más de lo que se debería en una situación normal entregar para poder considerar que vida personal y vida profesional tienen un equilibrio. Luego se va a equilibrar y ahí es donde van a empezar a surgir problemas de productividad, porque no vamos a saber exactamente quién está siendo productivo y quién no, porque necesitamos un sistema operativo. Necesitamos repensar la forma en cómo funcionamos como compañía, nuevos workflows o flujos de trabajo, procesos, donde antes íbamos y llamamos a una
reunión impromptu a un compañero, lo agarramos en el pasillo y le contábamos nuestra idea. Ahora tenemos que hacerlo vía digital, tenemos que crear mecanismos de reporte, tenemos que hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. Y como les contaba, yo soy emprendedora tecnológica, fui vicepresidente para América Latina de Visa, fui también directora global de una compañía que se llamaba Compaq, que luego se fusionó con Hewlett Packard, fui parte del equipo ejecutivo y fundador de una startup, de una compañía de internet que se llama Patagon.com, que se vendió al Banco Santander en 785 millones de dólares en la era en que el mundo se dividía entre brick and mortars y .com, es decir, compañías de ladrillos y las .com. Las .com son las que hoy son los startups. Y desde esa época me apasioné por cómo la tecnología podía cambiar la forma en que hacíamos las cosas. En eso me convertí en emprendedora y uno de mis desafíos es cómo manejo un equipo global con gente que está desde cualquier parte del mundo trabajando en forma eficiente. En el año 2007, mi esposo y yo decidimos irnos a vivir a Italia, a un pueblito muy pequeñito donde Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta, que se llama Verona. Y en Verona, viviendo en un palacio del 1600, ahí a unos poquitos metros del lago Adige, del río Adige, que es el río más importante de la ciudad, desarrollamos esta tecnología que hoy les voy a mostrar y que fue la que inicialmente resolvió el desafío que como emprendedores, manejando un equipo global de personas alrededor de más o menos 35 países, estábamos enfrentando, porque obviamente era una época de crisis, colapsó también en aquella época la economía, fue el crash inmobiliario del 2009-2010, y lo que tuvimos que hacer fue como algo que me enseñó en una frase súper inspiradora que me dejó pensando el ex-CEO de Google, Eric Schmidt, que decía que la escasez trae claridad de mente. Con esa mirada de claridad, porque había escasez, empezamos a pensar, mi socio y yo, cómo teníamos que manejar nuestro equipo para bajar los costes, para optimizar la productividad y para tener rendición de cuenta de todas las personas que formaban parte de nuestro equipo en el mundo. Y luego les voy a contar un poquito más de ellos y les voy a contar por qué Guatemala es especial para mí también. Entonces, por un lado desarrollamos una tecnología para manejar equipos remotos, que se llama Transparent Business. Con esa tecnología luego vimos que pasamos de manejar nuestra compañía a ciegas, preguntándole a la gente cómo iba con los proyectos, cómo estaba avanzando, si estaban en presupuesto, si no, pero básicamente dando como un cheque en blanco y confiando en que cada uno tenía la percepción exacta de que el proyecto no se haya desviado de presupuesto y que no llegáramos a la instancia con un cliente demandante de que estábamos perdiendo mucho dinero. Luego vimos que esa misma tecnología que nosotros usábamos para manejar nuestra propia empresa podía servir para ayudar a compañías a que contraten talento en cualquier parte del mundo, porque resolvía los desafíos de confianza, colaboración y rendición de cuentas. Y formamos un mercado de talento, que es como si fuera un Mercado Libre o un Amazon, de personas calificadas. Y ahí creamos GWorks. Y GWorks es una plataforma que permite que las compañías puedan contratar mujeres profesionales certificadas de todo el mundo. ¿Y por qué Guatemala es especial? Porque Guatemala fue el primer país en todo el mundo donde nosotros implementamos otro nuevo proyecto que es GWorks Academy. Ayer tuve el orgullo de cerrar y despedir, de alguna manera, aunque no nos vamos a despedir, sino que terminar oficialmente la primera cursada, de un grupo de 60 mujeres guatemaltecas a las que con la ayuda de Cámara de Industria, también de Sempro, también de CBC y de muchísimas compañías que nos acompañaron en este proceso, universidades que nos ayudaron a reclutarlas y de muchísimas queridas amigas como Carla Ruiz Cofiño, Ana Lucía Mazariegos y muchísimas amigas guatemaltecas nos ayudaron a crear este programa donde entrenamos a mujeres en habilidades digitales para que puedan conseguir empleo y trabajar de manera remota, desde Guatemala para el mundo. Les quiero decir que el programa terminó ayer, pero ya tenemos 6 guatemaltecas trabajando para GWorks, para clientes como Google, como Mastercard, como PepsiCo, y también exportando sus servicios a otras compañías. Y nuestro objetivo es escalarlo
y poder llevar esta oportunidad a muchísimas más mujeres en Guatemala y en el mundo, porque entendemos que el talento es universal y las oportunidades no lo son. Y queremos que Guatemala sea el primer país en el mundo en certificarse en trabajo en la nube para exportar talento de manera remota. Así que esa era la anécdota que quería contarles y por qué Guatemala es súper especial para mí. Además de JWorks Academy, también lanzamos un programa que tenemos en curso que se llama Cloud Working Academy, que es un programa completamente gratuito que ofrecemos para líderes de empresas que estén buscando desarrollar habilidades para gestionar equipos virtuales. Ya vamos por la tercera semana de este programa y lo llamamos Cloud Working porque buscamos que líderes reales aprendan y consigan herramientas para gestionar equipos virtuales, y tiene tres bloques, que uno está centrado en liderazgo y en mejores prácticas, otro en políticas, procesos de comunicación, grillas o plantillas de interacción para garantizar que la comunicación fluye de manera eficiente, otro la definición de OKRs, que son objetivos y indicadores de resultados y herramientas tecnológicas. ¿Qué plataformas? Plataformas de Google, plataformas de WebEx, de Zoom, plataformas de colaboración, plataformas como la nuestra, como Transparent Business, pueden ayudarlos a que monten estas compañías y sea un paseo por el parque una vez que tengan esto implementado, manejar un equipo remoto. Y también cómo construimos cultura y cómo transmitimos valores en equipos remotos. Y le cuento un poquitito qué es lo que estamos llevando, porque de la misma manera que con JWorks Academy le trajimos a expertas de todo el mundo a que dieran conferencias para las muchachas que son parte de nuestro cohort en Guatemala, en esto estamos trayendo a los expertos más importantes también del mundo, para que puedan ver un poquito el panorama de quién nos está acompañando. Además de las masterclasses, hacemos todos los días, de martes a viernes, en vivo, una charla por Instagram Live y por Facebook Live, y tuvimos desde al ex director financiero de la Casa Blanca, al director de Cisco para América Latina, al vicepresidente de Citrix, al CEO de Ibercaja, a la número uno de recursos humanos de PayPal, al CEO de Everis, tuvimos también a, tuvimos a la gerente general de Google para América Latina, las VP de Facebook. Mañana vamos a estar con Paula Santilli, que es la CEO de PepsiCo. Hoy tuvimos una experta en diseño de oficinas. La semana que viene va a estar la presidenta de nuestro directorio, que es la expresidente Laura Chinchilla. Va a estar una experta en biohacking, es la experta más importante de América Latina en biohacking, que para quien no sabe lo que es la maravillosa mujer que nos va a contar todo lo que necesitamos saber para estar estupendas y estupendos a pesar de la presión que tenemos por el confinamiento. También vamos a hablar de emprendedorismo y vamos a hablar con Paloma Castellanos de Guaira y con Nina Vaca, que es una de las hispanas más influyentes de los Estados Unidos y es la CEO de Pinnacle Group. Ella fue por varios años, es una de las líderes de compañías ecuatorianas que lleva la compañía con mayor crecimiento de origen hispano en los Estados Unidos. Y luego montamos una plataforma a la que se puede acceder para poder ver las charlas grabadas y tener conocimiento en el tiempo que ustedes quieran, y también un grupo que en Facebook se llama Cloud Working Academy, así que si tienen ganas de recibir información sobre cómo gestionar equipos remotos, ahí también la pueden encontrar. Pero lo importante de esto es que tengan en cuenta un dato, 8 de cada 10 directores financieros van a continuar con trabajo remoto. ¿Y por qué les cuento esto? Para que vean que esto no es una moda, esto simplemente fue lo que llaman en psicología el factor actual externo desencadenante, lo que cambió la forma en que hacemos las cosas. El trabajo remoto es una realidad, seguramente se continúe en algunos casos con modelos 100% remoto, en muchísimos otros casos con un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque ahora, para adecuarse, y en esto si tienen ganas de ver la charla que tuvimos hoy con Juliana Fernández, que es experta en diseño de oficinas y que está trabajando en asesorar y en oficinas y home offices para muchísimas compañías y personas, van a necesitar muchísimo más espacio porque ahora hay que estar separados, porque ahora hay que garantizar que haya desinfección permanente. Hay un montón de desafíos adicionales y esto hace que también sea una cuestión sanitaria. Nadie quiere poner a la gente en riesgo y lo mejor que uno puede hacer es cuidar
al activo más importante que tiene una compañía, que es el capital humano. Así que mi mensaje hacia ustedes es, con calma, esta es la nueva normalidad. Sé que parece muchísima información, lo es, pero en todo, como en todas las cosas, vamos a poder ir aprendiendo, mejorando, ajustando. Y mi objetivo aquí es darles una pequeña pincelada de las oportunidades que esto trae, de los cuatro pilares estratégicos que tienen que tener en cuenta como líderes de equipo para gestionar efectivamente un equipo distribuido o un equipo virtual, programas de home office, programas de work from anywhere, porque en definitiva también creemos que, como decíamos, el trabajo es algo que se hace, no un lugar a donde se va, hoy es el home, mañana tal vez es el cafecito con champurradas en el cual nos vamos a sentar, o donde sea que queramos estar trabajando. Pero los puntos importantes a tener en cuenta es la cultura, cómo creamos cultura de compañía. No tiene absolutamente nada que ver la cultura con la localización. Hay que desmitificar eso. La cultura de una compañía se construye con los valores, se construye con el ejemplo, se construye con la empatía de los líderes, se construye con el conocimiento claro y preciso de las personas, de qué es lo que la compañía está para hacer y cómo se hacen las cosas y qué se valora y qué no. Dicen por ahí que la cultura, los valores de una compañía son lo que uno hace cuando nadie está mirando, o cuando algo se sale del manual y dicen, ¿qué haría alguien que trabaja para esta compañía? Vamos a ver mucho más de esto la semana que viene, precisamente en nuestro masterclass de Cloud Working Academy, pero también vamos a compartirles mucha más información por si les interesa. Punto súper importante, tal vez el más importante de todos, es el talento. El talento, y pensamos en talento en dos grandes vertientes, el talento que lidera, el líder, el supervisor de equipo, el que tiene la responsabilidad de asegurarse que todas las cosas marchen bien, y la persona que está trabajando. Y a ambos tenemos que darle herramientas diferentes. Al líder, las herramientas para que pueda trasladar ese workflow, ese modelo de trabajo que tenía desde antes, al mundo digital, que pueda definir claramente objetivos, que pueda utilizar tecnología, que pueda hacer una correlación entre la tecnología y lo que se tiene que hacer, porque tecnología sin procesos no sirve. Tecnología sin claros objetivos no sirve. Y es ahí donde todo se enlaza, procesos de trabajo, talento, cultura y tecnología. Y tecnología, básicamente, ¿qué herramientas tenemos? Hoy sabemos que tenemos Teams, que tenemos Zooms, que tenemos WebEx, que tenemos Google Meet, que tenemos Facebook Rooms, que tenemos N mil opciones. Pero eso es solo colaboración. Hay millones de opciones y hay muchísimas otras herramientas. Por ejemplo, la suite de Google Docs para nosotros es súper instrumental para colaborar en tiempo real. Hay soluciones de chat, como por ejemplo puede ser WhatsApp, como puede ser multiple chat también en la computadora para grupo. Le voy a contar lo que nosotros desarrollamos y hacemos, pero hay otras herramientas también, herramientas de gestión de proyectos, herramientas de workforce management, herramientas de colaboración y creación de contenido, herramientas para almacenar, para que los activos de la compañía no estén en la computadora de cada uno, sino que estén en la nube y que se puedan compartir. Acuérdense que la premisa de todo esto siempre es la transparencia. Transparencia es la nueva norma. Y con todo esto también la habilidad de traquear el esfuerzo y también poder entender con datos analíticos cómo está funcionando la compañía. Y les voy a contar un poquitito qué fue lo que hicimos y cuál fue nuestro desafío primero como emprendedora con un equipo de trabajo remoto, si se quiere, altamente distribuido. Cuando vivía en Verona, desarrollamos una herramienta que nos permitió el prescindir voluntariamente de oficinas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un equipo global, sus empleados siempre son virtuales. No importa si están en una oficina o en otra. En realidad, son virtuales. Y eso es algo que a veces no nos ponemos a pensar, pero la realidad es esa. Entonces, ¿qué hicimos? Primero fue pensar en qué tipo de tecnología necesitábamos para digitalizar el proceso de trabajo y cómo íbamos a hacer que no tuviéramos que pedirle a la gente que fuera a las oficinas para mostrar que estaban trabajando. Ya saben que el que la gente aparezca en la oficina no quiere decir necesariamente que está trabajando. En mi país le dicen hola cola, en otros le dicen hora nalga, hay 200 variantes de gente que está sentando la silla. Ese es como el indicador del trabajo
y señores, lo siento, están muy equivocados. 35% del tiempo que se pasa en la oficina se dedica a actividades no productivas. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que permitiera que la gente básicamente descargara un aplicativo que le permitiera reportarse al trabajo, que le permitiera compartir en forma muy sencilla y automática el trabajo que estaba haciendo para que su jefe pudiera ver cómo iba evolucionando y también pudiera darle retroalimentación. Pero además le generara una cantidad importante de datos para poder entender quién está sobrecargado de trabajo, quién no está trabajando lo suficiente, qué costo tiene cada proyecto, si tiene rentabilidad o no, si es un proyecto que se hace, por ejemplo, porque están haciendo servicios de BPO o de consultoría o servicios tecnológicos o administrativos o de abogados para terceros y tienen un cliente con una fija, con una mensual, una iguala mensual. Entonces, ¿cómo pueden saber si efectivamente está siendo rentable o no? Y esto les permite que la persona pueda reportarse en la nube en vez de reportarse en la oficina. Cuando se reporta, dice, voy a trabajar para Manuel y voy a empezar a hacer tal cosa, ve la lista de tareas asignadas, el sistema empieza a compartir y a crear este registro que va a permitir documentar el trabajo que se hace por el tiempo que está reportando de manera trabajada. Si quiere poner pausa, lo puede poner. Si se quiere ir a tomar un cafecito, clase de yoga, atender a los niños, hacer la clase de la escuela o lo que sea, también lo puede parar. Esto simplemente es una herramienta de reporte que además también permite hacer videoconferencias y poder dar retroalimentación en tiempo real a nuestros colaboradores. Puede hacer también llamadas y puede también comentarle con distintas cosas que puedan ser relevantes si está avanzando bien o no. Pero también nos permite ver qué habilidades tiene nuestro colaborador. ¿Por qué? Porque la persona va a completar su perfil y de esta manera podemos ver que tiene habilidades maravillosas en diseño y que además sabe manejar Adobe Photoshop y que tiene experiencia en diseño editorial. Entonces, de esta manera, cuando tenemos sobre todo muchos empleados y no sabemos qué habilidades tienen, nos permite hacer descubrimiento de esas habilidades. Y es aquí donde viene todo este concepto de cómo podemos crear estos mercados de talento de nuestra propia gente y de gente que queremos que se pueda sumar a nuestra compañía. Y también nos permite colaborar dándole mensajes, haciendo chats. Les hablaba de herramientas que permiten hacer chats. Está WhatsApp, está Skype, está Slack. Nosotros tenemos una que está incluida en nuestra plataforma y que permite que cada proyecto tenga un grupo de discusión y que cada jefe pueda ver todo lo que se discute dentro de ese grupo sin tener que pedirle a la gente que le actualice, pueden poner archivos y pueden centralizar toda la documentación en la nube. Pero también pueden hacer gestión de proyectos. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque al final del día, hablábamos, no es importante las horas nalga, lo que es importante es que las cosas salgan. Pero saber que podemos traquear el progreso nos va a dar la indicación de que también hemos llegado a un proyecto que tiene un entregable en tiempo y en forma. Entonces la plataforma, de manera inteligente, les permite tener trazabilidad de quién está trabajando en qué, cómo va progresando, cuántas horas son versus la pautada, y les va a mostrar con un Gantt chart inteligente, completamente automático, si un proyecto se perdió la entrega o no, o si se pasó de presupuesto, para que puedan accionar sin tener que andar corriendo gente por los pasillos. Literalmente, cuando ven esto y se ponen a pensar, ¿tiene sentido ir a la oficina? Se van a dar cuenta que verdaderamente no. Para mí, estar en entornos de oficina tradicional es increíblemente improductivo, porque uno se distrae, la política de la oficina, que esto, que lo otro, al final, en realidad, termina quitando un montón de tiempo de su vida. Y luego una cantidad de datos analíticos, y algo que a mí me encanta, la capacidad de dar retroalimentación para crear una meritocracia, para que la gente a través de esta meritocracia digital entienda que no todo vale 20, como dicen en el tango, ¿no? Que si uno hace un buen trabajo, eso va a ser reconocido. Nos hemos pasado infinidad de tiempo educando sobre las oportunidades porque sabemos que esta nueva economía del trabajo digital es nuevo para todos y una de las cosas que es nuestro objetivo es llevar conocimiento sobre las oportunidades que trae el trabajo remoto, sobre todo a países en nuestra región que tienen talento y que no tienen muchísimas oportunidades, porque entendemos que el talento es universal, pero que las oportunidades no lo son. Y mi sueño es poder ayudar a Guatemala, en particular, a que cada vez haya más compañías que puedan ser inclusivas
permitiendo que su gente pueda trabajar desde la casa y que el talento de Guatemala pueda exportarse en la nube, tal y como lo hizo la India con mucho éxito y sin tanta tecnología, convirtiéndose en un destino mundial de outsourcing, hacer que Guatemala se convierta en un destino mundial de cloudsourcing, transparente, con tecnología, con talento de Guatemala para el mundo. Porque al final del día, el trabajo es algo que se hace y no un lugar para hacia dónde se va. Y mi pregunta para ustedes, y luego les dejo que me pregunten lo que quieran, ¿están listos para sumarse al cambio? Y ahí les dejo también mis redes sociales por si quieren también preguntarme, y le paso de nuevo el piso a don Manuel para que nos ayude a moderar. Pues muchísimas gracias, Silvina, y nada, muy interesante todo lo que has contado, y ha generado mucho interés, incluso entre las mujeres que están asistiendo al evento, al webinar, que bueno, y alguna pregunta, ¿cómo se puede optar a estos programas que has contado, a estos programas para que en este caso la mujer guatemalteca pueda optar a trabajo en remoto? Bueno, las mujeres guatemaltecas pueden sumarse a nuestra plataforma de mujeres que se llama Where She Works. Yo les estoy poniendo todos los links aquí. Acabamos de terminar el programa de Cloud Working, de She Works Academy, pero estamos trabajando también con el BID para poder hacer una nueva, un nuevo cohort, una nueva camada para poder sumar más mujeres. Y bueno, ojalá que podamos también contar con más apoyo dentro de el sector público y el sector privado para poder extender esta iniciativa también para que se puedan capacitar en temas digitales. Y cuando hablamos de temas digitales, es en temas de marketing digital, que lo hacemos en colaboración con Google, con Facebook, en temas también que tienen que ver con habilidades blandas, las que no se van a automatizar, las que no nos va a, que nos va a permitir que no nos reemplacen los robots, como por ejemplo la capacidad de aprender. Bueno, con Carlita Ruiz hicimos una masterclass vinculada con capital social, cómo manejar nuestras relaciones, cómo manejar nuestra imagen en las redes sociales, comunicaciones de negocio. Así que Cloud Working Academy sigue disponible de esa para aprender a trabajar en la nube, ahí les puse el link en el chat. De esa pueden ver, son habilidades para trabajar de manera remota, lo que tiene que ver con habilidades para las mujeres, que es de de She Works Academy. Vamos a lanzar, si Dios quiere, y cruzo los dedos para que nos puedan permitir hacerlo dentro de muy poco, y también es algo que ponemos a disposición como cursos in-company, si a alguna compañía le interesa contratarlo, esto también pueden hacerlo para sus colaboradores, para entrenarlos, tanto en trabajo remoto como en habilidades blandas y en habilidades digitales. Tenemos también una plataforma para hombres, que me pregunta ahí, es Carlos. La de hombres es para hombres, pero es solamente para talento creativo. Es decir, si son hombres que están especializados en diseño, programación, comunicaciones, marketing digital, esta plataforma también los conecta con trabajo remoto, pero en el área creativa. Y luego la de mujeres es área creativa y es también área de tecnología, es She Works, y la otra es academia, es simplemente para que puedan aprender. Hay una pregunta aquí interesante, Silvina, ¿cuál es tu percepción sobre la legislación con respecto al teletrabajo? Realmente, no sé si, claro, legislación tendría que haber en cada país, no sé si estás al tanto de cómo está la legislación en diferentes países y si es algo que hay que desarrollar, o si ya las legislaciones laborales en algunos países están más avanzadas en esto. A ver, yo creo que el tema de Internet y el trabajo remoto, cuanto más se legisla, más se complica y más difícil lo hacen para los empresarios. Creo que se tiene que, de alguna manera, regular para que se pueda implementar de manera más sencilla. Por ejemplo, Colombia tiene dos programas. Un programa que es el programa de teletrabajo, y es un programa mucho más estructurado, es una ley, la ley del teletrabajo, donde el empresario tiene que montar prácticamente todas las condiciones de oficina para los empleados, y eso hace que muchas compañías no puedan hacerlo, y de esta manera quedan muchas compañías afuera. Pero ahora, recientemente, como consecuencia de la pandemia, lo que ha pasado es que han sacado un marco
de contención administrativo, legal, que es para trabajo de casa, donde las compañías permiten que los empleados trabajen de casa. Desde el punto de vista de clasificación laboral, da exactamente lo mismo si la persona está trabajando de casa o de una oficina. Al final del día lo que tienen que definir, y esto no tiene que hacerse necesariamente con legislación, es si la compañía le va a dar el equipamiento, le va a dar el ordenador, le va a pagar el internet, le va a dar algún incentivo extra porque se va a estar ahorrando un dinero en la oficina o no. Pero desde el punto de vista laboral, la verdad es que da exactamente igual, y muchas veces, como dicen por ahí, no quieras aclarar que oscurece, ponen más trabas que permitir que esto prolifere. Así que creo que ahí lo que hay que trabajar más en Guatemala tiene que ver con la oportunidad de el abrir a modelos mucho más modernos, mucho más como flexibles de trabajo, donde las compañías puedan contratar a personas de manera flexible, tiempo parcial, por hora, que permita que se pueda emplear a más gente sin tener que pensar para el empresario que cada vez que contrata a alguien puede quedarse completamente quebrado si no funciona, las situaciones cambian. Eso está probado en el mundo que genera más empleo. En Estados Unidos, por ejemplo, si se pagan los impuestos, que es lo más importante, hay que educar a la gente para que tome responsabilidad para poder contribuir con sus impuestos y por su seguridad social y por su seguridad médica. ¿Por qué? Porque si no quedarían desprotegidos. Entonces, quien contribuye a su seguridad médica y también contribuye a su seguridad fiscal para que eventualmente pueda tener una colaboración, debería estar en condiciones de poder acceder a empleos que le permitan, cobrando incluso un poco más, poder pagar eso que hoy por hoy los empresarios le descuentan. Es decir, cuando uno le pagan un sueldo, le descuentan un gran porcentaje de ese sueldo para pagar las cargas sociales. No es que les viene gratis. Si trabajan independientes, deberían cobrar más porque lo tendrían que administrar ustedes. Si quieren, sigo por las preguntas, Manuel. No, yo si quieres te voy... Porque, ¿tú me dices? Yo quisiera meter aquí un poquito la cuchara. Primero, gracias, Silvina. Realmente este es el tipo de empoderamiento femenino que yo creo, este es el feminismo correcto, ¿no? Este creo yo es el empoderamiento que no solo Guatemala, sino que también Latinoamérica necesita para la mujer. Y bueno, el resto del mundo, ¿no? Hay un dato interesante que yo conocí hace un par de años, no sé si tú lo conoces, y es, si lo conoces nos encantaría que nos lo dieras, es qué pasaría con la economía en el mundo, o en América Latina en este caso, si ese 50% de la población femenino estuviera trabajando, fuera parte de la población económicamente activa. Porque entiendo que de ese 50% de mujeres que tenemos hoy en América Latina, realmente el porcentaje económicamente activo es muy bajo y hay una gran parte que pues no trabaja y por lo tanto no produce y no es parte de la economía. ¿Qué pasaría en la economía de América Latina y de países como Guatemala si eso se diera? Se sumarían 13 mil millones de dólares al Producto Bruto Interno del mundo. Las mujeres, Rodrigo, hoy no solamente abandonan el trabajo por falta de flexibilidad, la mitad más uno de las mujeres con hijos dejan el trabajo, sino que las mujeres hoy logran mayor cantidad de títulos universitarios, maestrías y doctorados que los señores. Sin embargo, la mitad más uno abandona su trabajo. Es absurdo. Y creo que todos, mujeres y hombres, tenemos que trabajar juntos para que eso no pase. Y tenemos que elegir con quién nos casamos o renegociar los acuerdos para que nuestros compañeros nos apoyen, porque mucho de esto tiene que ver con esa programación cultural que tenemos las mujeres y los hombres, de que la mujer tiene que quedarse en la casa, que si hay alguien que se tiene que sacrificar, entre comillas, tiene que ser la mujer, y pierde la economía. Hoy estaba haciendo una nota para Bloomberg, y en el previo de mi nota decían que en México se perdió 220, es un estudio de sitio, 220 millones de dólares por la pérdida de trabajo de mujeres que en esta pandemia se está causando.
Y las cifras son increíbles porque realmente se está dejando fuera de la mesa, y no estoy hablando siquiera de mujeres que llegan a puestos de liderazgo, las contamos con los dedos de la mano. Es muy triste y muy solitaria la fama allá arriba. No se las recomiendo, porque de verdad cuesta muchísimo, y uno se emociona tanto cuando encuentra a otras mujeres, y no debería pasar, y no es en Guatemala, en mi país, del cual hace 20 años que no, en el cual no vivo. Creo que si hay dos mujeres CEOs de multinacionales, es mucho, es una vergüenza, y eso no puede pasar, y no es culpa de los hombres, es culpa de la sociedad en general. También muchas veces las mujeres elegimos no utilizar ese poder que tenemos adentro. No necesitamos ser empoderadas, el poder está dentro nuestro, necesitamos ejercerlo. Y ejercerlo es opinar, y ejercerlo es pelear por una conversación equiparable a las calificaciones que tienen o tenemos, porque a igual trabajo debería haber igual compensación, y no deberíamos tener que elegir entre vida personal y vida profesional. Buenísimo. Bueno, yo creo que una manera relativamente fácil de convencer de renegociar ese trato es hacer los números, es demostrar los números que eso te genera, ¿no? Y cuéntanos un poco, Silvina. Bueno, primero, aquí tienes República a tus órdenes para apoyarte. Te lo habíamos dicho ya en una ocasión previa en este proyecto. Para nosotros realmente el empoderamiento femenino, el empoderamiento de la mujer, pero de manera correcta, ¿verdad? De la manera en donde realmente la mujer se dignifica y donde la mujer hace y se realiza, se autorrealiza, es sumamente importante. Yo tengo tres hijas mujeres, obviamente, y tres hijos hombres, o sea que yo estoy bien balanceado en ese sentido. No tenía televisión en tu casa. Así parece. Cuéntanos, y por eso yo tengo tres mujeres muy empoderadas. Y es realmente lindo ver a una mujer empoderada, ¿no? Cuéntanos un poco, Silvina, de cuál es el proceso para una mujer, o cuál crees tú que es el proceso de una mujer que de poner ama de casa en la libreta de aduanas o en profesión o oficio, convertirse de ama de casa, convertirse en ejecutiva, en empresaria, en emprendedora, utilizando obviamente herramientas como las tuyas para poderlo hacer. Sí. Porque al final del día, también seamos honestos, la madre es irreemplazable. El padre también, pero la madre tiene un vínculo con los niños, con los hijos, yo creo que es muy poderoso. Créeme que las mujeres, las hijas mujeres tienen una conexión muy profunda con el padre. Siempre es daddy's girl, mama's boy. Eso es, de los dos lados, es una responsabilidad igual. La mujer tiene un rol más activo en la primera etapa del crecimiento de los hijos. El primer fase, pero después es compartido, no hay ninguna diferencia. No, estoy de acuerdo. Te quiero decir a que hay mucha mujer que toma la decisión de que su trabajo sea ser madre, que también es muy válido. Sí, pero ¿cuál es el paso ese de pasar de ese punto a ser ejecutiva, emprendedora, y cómo balancear eso con las herramientas como las que tú estás poniendo hoy sobre la mesa? Bueno, no tiene que serlo, es decir, lo más importante de las mujeres, tenemos el poder de decidir lo que queremos ser. Si queremos ser mamás y estar en casa y ocuparnos de nuestros hijos y hacer clases de yoga online o de spinning o de lo que sea, tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Ahora, si una mamá que fue en su momento profesional y se vio forzada a dejar su carrera y su ambición es volver al mercado laboral, seguramente va a tener que hacer una refrescada de sus habilidades, porque la economía cambió y las habilidades que se necesitan son distintas. Y esto no es solamente para gente que se fue del mercado, sino también para gente que estudió en otra época. Por ejemplo, yo estudié comunicaciones, y cuando estudié comunicaciones no había comunicaciones digitales. Tuve que aprender a lo largo de mi carrera cuáles eran las herramientas, las plataformas, los mecanismos para poder estar al tanto y al día. Entonces, una de las cosas que las mujeres, si quieren reinventarse para poder convertirse en emprendedoras
o quieren trabajar como consultor, con modelos flexibles, o como un empleado para una compañía con un modelo también que pueda darle la capacidad de trabajar desde casa, van a tener que ver de dónde parten, qué es lo que tienen, qué es lo que les gustaría hacer, y buscar entrenamientos que les permitan cerrar esa brecha que hay. Nosotros, por ejemplo, en el programa que hicimos de Cloud Working Academy con Cámara de Industria, con el BID, también en Guatemala, lo que nos enfocamos es en darle habilidades a mujeres para que se certificaran en lo que se llama Growth Marketing, que es marketing de crecimiento digital. Entonces creamos un programa enfocado en mujeres que han sido graduadas en comunicaciones, en marketing, en temas que tienen que ver con diseño, en el área de la industria creativa, para prepararlas para que se convirtieran en expertas en Search Engine Marketing, en Google Marketing, en Community Management, en Facebook, y básicamente lo que hicimos es entrenarlas en estas tecnologías, en metodología, y darles también herramientas y capacitaciones en habilidades blandas, capacidad de aprender rápido, lo que se llama learnability, capacidad analítica, capacidad de gestión de proyectos, metodologías ágiles, además de herramientas remotas. Entonces, depende de dónde vienen. No hay una receta central y uniforme, porque si estudiaste en tu carrera administración de empresas o contador, y posiblemente lo que tengas que entrenarte es en qué herramientas hoy para digitalizar el proceso contable te ayudarían, pero de nuevo es qué es lo que te gustaría hacer. Y si quieres ser emprendedora, hay un programa también liderado por Carlita Ruiz Cofiño que están promocionando en Guatemala, que es un programa de emprendedorismo que puedo buscar exactamente cómo se llama, ya lo posicionó en las redes, y que les dan herramientas y recursos también para que puedan convertirse en emprendedores digitales. Hay aceleradoras también que, si tienen una idea de negocio, pueden ir y recibir capital. Tienen que tener cuidado porque nunca esas cosas vienen en general gratis, así que van a tener que dar acciones de la compañía, así que asesórense bien para ver quién es serio y quién no, pero también es un recurso para arrancar. Hay mil oportunidades hoy de reconvertirse. La única realidad es que la economía hoy es digital, más que nunca. Que esto lo único que hizo fue cambiar de un modelo analógico basado en personal o contacto físico o cosas tradicionales a un modelo mucho más digital, donde si no tenías un negocio digital, tienes que hacerlo digital o te vas a morir. Si no tenías un programa ágil de gestión de compañía donde puedas contratar con modelos flexibles, donde puedes hacer que la gente trabaje desde casa, lo tienes que hacer, porque va a venir alguien que lo va a hacer mejor que tú y te va a dejar fuera del mercado. Y no hay opción, esto no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Ayer, el martes, tuvimos un webinar con un mercadólogo también digital muy bueno. Entonces, él decía que tenía una pregunta de selección múltiple, de qué había acelerado la transformación digital en tu empresa. Que se había sido el gerente tecnológico, que se había sido la junta directiva, obvio, o el coronavirus. Obvio, ¿no? Yo ese tengo, es un meme que está por todos lados. Tengo dos preguntas y ahí le regreso el micrófono a Manuel. Una que me parece valiosísima. ¿Cómo, si alguna asociación de mujeres indígenas, bueno, ya conoces tú Guatemala, sabes pues cómo es nuestra estructura social, que busque empoderarlas, quisiera contactarte? ¿Cómo le podemos responder aquí a la persona que nos está respondiendo? Puede escribirme, solo que no es mi área de especialidad. Yo me enfoco más en áreas de mujeres, en el aspecto creativo, es decir, comunicaciones, marketing, y en general nos enfocamos más en mujeres profesionales que buscan transformarse a través de tecnología. Puedo con muchísimo gusto hablar con ellos, pero no sé si soy la mejor persona para darles valor en ese sentido. Pero hay una persona en Guatemala que es absolutamente increíble, que es la que lidera el programa Valentina, que tiene una especialización muchísimo mayor en skills y en habilidades y en entrenamiento para empoderar base de la pirámide. Nosotros estamos más en ayudar a mujeres a reconvertirse porque se fueron del mercado, pero que han pasado por algún
grado de educación terciario o universitario, porque me encantaría, y ojalá tuviera los recursos para hacerlo, pero las herramientas son distintas, las necesidades son súper distintas, y son todas sumamente importantes, y ojalá pudiéramos atender a todas, pero no es mi área de especialidad. El programa Valentina es un programa de Annika Serwin, creo que es Annika, ¿no? Entonces, es que son como no, es Jessica. Ah, es Jessica, sí, de Funcepa. Están ahí, ese es un excelente programa con Jessica Hammer y Annika Serwin. Es una de las Serwin, está también ahí para la persona que pregunta. Creo que está en Valentina, lo puedes googlear. Y la última pregunta que yo te hago, y ya le devuelvo el micrófono a Manuel, es, preguntan acá que si existe algún programa o plataforma para controlar el trabajo remoto. Entiendo que esa fue la que presentaste ahorita, que tenía diagrama de Gantt, etcétera. Ese es un programa tuyo, ¿correcto? Sí, sí, esa es nuestra plataforma. Con muchísimo gusto yo puedo extenderles un código para que puedan usarla por un mes sin tener que pagar, para que puedan incluso transicionar hacia la nueva normalidad sin ¿cuál cargo, es la dirección? Nomás simplemente es transparentbusiness.com. Y sí, el programa Valentina es absolutamente increíble, increíble. Y a Annika no la conozco, pero a Jessica la conozco muy bien y la verdad es que lideran una iniciativa fabulosa. Sí, es buenísimo. Bueno, perdón, Manuel, te devuelvo el micrófono. Retomo la pregunta de una asistente que se llama Cecilia, que me parece muy interesante, que aborda el tema del homeschool. Estos días todos estamos sufriendo, los que somos padres o madres, tenemos a los chicos en casa y en algunos casos nos hemos dado cuenta de la deficiencia de la mayoría de las escuelas que a lo mejor les ha tomado imprevisto todo esto, pero realmente qué mal preparadas están muchas escuelas para impartir la educación vía remoto, y si crees que esto también tiene que ser una iniciativa de que la escuela pública y la escuela privada invierta en herramientas y en esta manera de trabajar, ¿no? En este caso con los niños. Sí, para mí, a ver, el otro día me preguntaban si me había sorprendido que Twitter haya decidido continuar con sus empleados de manera remota, y le dije, no me sorprendió, lo que me sorprendió es que no se hayan dado cuenta antes que tenían que estar preparados para una situación, no necesariamente forzada para una pandemia, pero lo que me sorprende es la falta de preparación para la gestión de crisis, tanto en el sector de educación como en el sector también empresarial para escenarios como este. Se tienen escenarios, mi formación, como les decía, es en comunicaciones, hice una maestría en crisis management, y de formación por defecto siempre estabas pensando a ver qué podía explotar. Y en un escenario de pandemia donde la gente, tus clientes, tus empleados, tus partners y toda la sociedad quedara fuera de mercado y tuviera que estar recluida, es algo que nadie lo ha hecho, y sin embargo era algo factible. Yo creo que tiene que haber también iniciativas público-privadas, y lo más importante, y por eso me gusta mucho el programa que hicimos con Guatemala, porque nos apoyó el sector público, estuvo el presidente Yamatei y el gobierno, el gabinete también en el lanzamiento que hicimos con Cámara de Industria, fue un programa que financió el BID, y también el sector privado se sumó para contratar y para sumarse, para contratar con modelos flexibles a estas mujeres. Creo que la semana que viene vamos a hacer una presentación con Pacto Global, y ahí, bueno, seguramente conocen el equipo de CBC y Cementos Progreso, fueron nuestros primeros partners de empleo, y ellos nos están acompañando para llevar a estas mujeres a que consigan trabajo remoto. Pero en la parte de educación, sí, definitivamente. El tema es que una es, hay que querer aprender, porque aunque te tiren una cosa así de golpe, muchas veces lo que pasa, y yo no tengo hijos, pero mis amigas que tienen hijos y están haciendo malabares, trabajando y haciendo homework y todo eso, es que los maestros, por ahí en muchos casos, no están poniendo muchas ganas para dar las clases como si las estuvieran dando en las aulas, y simplemente les pasan las tareas y que los padres se arreglen. Y me parece que los padres tal vez deberían ahí decir, hey, trabajemos juntos, público, privado, maestros y padres, porque en definitiva esta es una responsabilidad compartida. Y si le ponemos un poco de ganas, como
como sociedad y compartimos mejores prácticas o nos agrupamos para compartir mejores prácticas. Nosotros como una startup, siendo una compañía pequeñita, financiamos 100% esta academia de cloud working porque sentíamos que teníamos algo que a la sociedad le podía dar valor. Debería haber una iniciativa de alguien que sepa de educación de grado y hacer lo mismo, o si no, un movimiento de padres y maestros que quieran hacerlo. Lo único que nos va a salvar en la crisis es la solidaridad, y eso es lo que tenemos que, como sociedad, tratar de desarrollar y compartir lo que tengamos, no importa qué tan grande o pequeño seamos. Aquí hay otra pregunta que se centra un poco en el tema humano. Dice que si el teletrabajo puede afectar al nivel de compromiso de los trabajadores hacia la empresa y por ende a la rotación de personal. A lo mejor se refiere a esa falta de contacto físico, puede hacer que nos hagamos más distantes y que no, bueno, que tengamos menos compromiso, ¿no? Que la distancia y el trabajo remoto baje el compromiso con la compañía. ¿Cómo lo ves tú eso? No como lo veo yo. Casualmente estuvimos hablando de ese tema con Marcia Morales, la que era la número uno global de recursos humanos de PayPal. Un líder es un buen líder, no importa si está remoto, con un equipo remoto, con un equipo distribuido. Entonces la clave es la comunicación, la empatía, la capacidad de transmitir los valores, de crear un entorno inclusivo, un entorno participativo. El tema de la localización pasa a ser anecdótico. Entonces creo que en esto lo que se tiene que buscar es formar mejores líderes, porque el mayor desafío es conseguir gente que sea chispuda y que además sepa de liderar. Y no importa si está en un entorno físico colocalizado o en un entorno distribuido. Ahora en esta situación de crisis, creo que lo más importante es tener líderes empáticos que sepan que cada uno está haciendo lo que se puede y que puedan tratar de ayudar en la medida en que se pueda a la gente a que pueda buscar ser productivo, pero entendiendo que al final del día son personas y están haciendo lo que se desea. Si se sienten apreciados, van a tener sentido de pertenencia y no va a ser importante si están o no en una oficina. Justo la siguiente pregunta iba por ahí, porque pregunta alguien que cómo trabajar en la ansiedad de los líderes de equipos. O sea, realmente... Hay varias escuelas ahí. Es que esos jefes... Yo tomo jefe valeriana. Ese jefe que está encima del trabajador físicamente, como habrá que formarle, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno. Para que... Sí, bueno, el desafío es cómo formamos buenos líderes y el líder tiene que aprender a administrar su propia ansiedad, que todos la tenemos, nos pasa muchísimo, con lo cual por eso también es importante. Y en este programa de Cloud Working nos trajimos una biohacker, que es la que da los tips de qué tipo de cosas podemos hacer desde programación neurolingüística a alimentación que estimula el cerebro, la keto diet y todo el cuento. Ya nos enteraremos la semana que viene, yo no soy experta en ese tema, pero creo que tiene que ver con, por un lado, el educar a los líderes a gestionar crisis y a gestionar situaciones donde hay desmotivación, donde hay miedo, a ser un líder empático. Esta semana yo estuve con una de estas charlas súper especial, porque fueron cuatro mujeres, fueron tres mujeres y la última la tengo mañana, que es la CEO de PepsiCo. ¿Por qué? Porque también quería ver si había, o quería entender si había alguna diferencia entre lo que es liderazgo femenino y liderazgo masculino, porque por algunos estudios han presentado que quienes han gestionado la crisis, tal vez de manera más asertiva, fueron los países que están liderados por mujeres. Un ejemplo ahora muy de moda es la primer ministra de Nueva Zelanda. Entonces, creo que en estas situaciones lo que hay que poner enfrente es la humanidad, la capacidad de empatía y la capacidad también de gestionar esta ansiedad a través de distintos recursos que pueden descontracturar la presión. Lo que decías de pedirle reportes cada 3 minutos a las personas, como hacen muchas compañías para ver si están trabajando, definitivamente no funciona. Eso tensiona, eso vuelve a la gente improductiva. Por eso decimos, se puede utilizar tecnología que traiga trazabilidad, como si fuera el GPS de los conductores de camión, de si tiene una flota de camión para saber cómo van avanzando las cosas, pero no recaer en el acoso. El acoso es horrible, no puede servirle a nadie, pero tampoco es confianza ciega, porque confianza ciega es
es el camino más claro para estrellarse y para que la gente quede decepcionada, jefes y empleados. Entonces, es un balance, y con ese balance, buena planificación, claras expectativas, hacer explícito lo implícito, y comunicación abierta y humana, entender que la gente está pasando por una situación difícil, que todos estamos tensionados, y saber que lo perfecto va a ser enemigo de lo bueno, y que durante un tiempo de crisis tenemos que hacer lo que se pueda, tratar de hacer lo mejor posible, pero también tenemos que ser como jefes tolerantes, y tolerantes con uno mismo y tolerantes también con el equipo. Ya para terminar, porque estamos ya fuera de tiempo, me gustaría hacerte una pregunta. Hemos hablado mucho del papel de la mujer, el tema de la brecha laboral, pero esta pregunta me toca un poco el corazón. Creo que te la quería trasladar como mujer inspiradora. Pregunta a alguien de cuando una mujer tiene las habilidades, pero no tiene la autoestima para emprender, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos animar a esa mujer que quiere emprender, pero le falta ese empujón de la autoestima? Tiene que contratar a un psicólogo. Y un espejo. Es decir, las mujeres tenemos todo lo que necesitamos para lograr lo que queremos en nuestra vida. Y creo que la barrera más importante que tenemos que vencer es la barrera de nuestros propios miedos y nuestros propios límites. Y entender que la opinión más importante que uno puede tener es la opinión que uno tiene de uno mismo. Lo que digan los demás, ¿a quién le importa? Son opiniones. No es más valiosa que la de uno. Así que si no confía en uno mismo, que empiece a trabajar, porque tiene que resolverlo. Hay coaches, hay libros de autoayuda, hay psicólogos, hay amigos y también hay espejos. Uno debería mirarse y hacer una mirada crítica de lo que uno tiene para dar, para saber si tiene que mejorar, mejorarlo, y si no tiene que mejorar, abrazar lo fabulosa que es y ir a comerse el mundo. Nada más. Pues nada más, no sé si Rodrigo quieres añadir algo más, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Pues solo agradecerte muchísimo, Silvina, realmente creo que es el mensaje, es un mensaje muy importante para estos momentos que estamos viviendo. Como te repito, ponerte las órdenes, Guatemala es un país donde el 51-52% de su población son mujeres. Y que realmente un muy, muy poco porcentaje, no lo conozco, pero sé que debe estar, no creo que esté por arriba del 5%, que sean económicamente activas. Y creo que una herramienta como la tuya y una oportunidad como la que tú le estás causando a estas 60 chicas para poderse proyectar al mundo, pues es realmente invaluable, ¿no? Y ojalá podamos tenerte aquí más a menudo y que cada vez que hablemos estemos hablando de 60, 600, 6,000. Hay muchas mujeres que pueden utilizar tus herramientas y tus consejos para ponerse en el mundo. Entonces, felicidades. Realmente lo que has hecho es espectacular y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Rodrigo, Manuel, y por supuesto a toda la gente, a mi querido Guatemala. Y mi mensaje hacia ustedes es: contraten más mujeres, contraten mujeres con modelos flexibles, y con eso vamos a resolver muchísimos de los problemas de este universo. Así que créeme que en República tenemos muchas mujeres, creo que más de la mitad. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas son, Emanuel? Pues ¿cómo es? Yo creo que hicimos un especial de mujeres y sacamos la fuerza femenina de República, yo creo que era más del 50%, o sea que... Fabuloso. ¿Cuántas en puestos de liderazgo? Esa es la pregunta. No. Mira, nuestra directora del proyecto más importante es mujer, nuestra directora comercial es mujer, mi jefa es mujer. Esa es la más importante. O sea que sí, bueno. Yo creo que la gran mayoría son y en puestos de liderazgo. O sea que, qué bueno. Como dicen, nosotros hacemos que las cosas pasen. Así que y ganan más plata que los hombres también, ¿ah? Como corresponde, claro. Necesitamos mucho más zapatos. Sí. Bueno, pues. Y los zapatos son más caros, los de las mujeres, que los de los hombres. Muchísimas gracias, Silvina. Quería agradecer a todos los asistentes, recordarles que se podrá tener acceso al webinar a través de nuestras redes sociales, para el que quiera. Hay gente que está
volviendo a pedir los links que has pasado antes, yo entiendo que se pueden, si van un poco más arriba en el chat, los pueden tener ahí, ¿no? Los de wewhereseworks.com y cloudworkingacademy.com, ¿no? Pero igualmente... Sí. Y Transparent Business, yo creo que están ahí, si no, se los puedo poner aquí, si quieren, de nuevo, pero también les puedo dejar la presentación, es decir, nosotros creemos en transparencia radical, así que todo lo que ustedes necesiten ahí disponible, así que solamente díganos la presentación, porque vamos a hacer un reportaje de esto y seguramente así también unimos los igualmente libros. Igualmente se puede volver a ver el webinar completo, así que el que se haya perdido parte o que se lo quiera recomendar a algún amigo le puede mandar el link cuando lo tengamos en las redes. Agradecer también a nuestras empresas amigas que hacen posible estos encuentros, Cementos Progreso, Ferco y Banco Industrial. Y ojalá, Silvina, en un tiempo podamos volver a conversar de este u otro tema y compartirlo con nuestra audiencia de Guatemala. Okay, ojalá que sea con cafecito con champurradas. Y les mando un cariño grandote y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós.